Estamos hoy aquí en la pastelería Ono San Antonio. Lo que toca ahora en estas fechas es el roscón de Reyes. Ya llevamos varios días realizando este producto tan típico en la fecha en la que estamos, ya terminando en la recta final de lo que son ya estas Navidades, 2020 mejor dicho, y estamos con el roscón de Reyes. El roscón de Reyes es un producto que en todos los hogares de Valdepeñas, de Castilla-La Mancha y de España, pues prácticamente en todos no nos falta en ningún sitio un roscón de Reyes. Este producto, que es un producto de masa brioche, en España aproximadamente se lleva haciendo más de 110, 120 años este dulce tan típico. Antes se hacía no más que con frutos secos y demás, y ahora se realiza, sobre todo se rellena también al gusto del consumidor. Es un producto que está realizado con sus materias primas, son harina, agua, mantequilla, ralladura de limón y de naranja, huevos, que no se me olviden, y el agua de azahar y aromas, que es lo más importante y lo más destacado de este brioche, de este roscón, y lo que le da el gusto de un atractivo a lo que es el roscón de Reyes. Y el rellenado pues ya depende del gusto de cada uno. Nosotros aquí en Pastelería Ono San Antonio, pues lo que más nos demandan son los de nata, trufa y crema. Y luego ya sabores más especiales, pues los sabores especiales, hay gente que le gusta con cabello de ángel, con yema tostada. Hay otros sabores especiales, como pueden ser mermelada de fresa, incluso de Oreo, incluso también de Kinder. Esos son los últimos sabores que están haciendo. Pero bueno, eso al fin y al cabo pues son sabores especiales y nosotros los vamos rellenando sobre la marcha. Nuestros productos son completamente artesanos, como han podido ver en las imágenes. No realizamos ningún tipo de elaboración ni de almacenaje, porque este tipo de producto debe de ser recién hecho en estos días. Por eso estos días son de muchas carreras. Y ya están a su disposición nuestros establecimientos. Tienen diferentes tamaños, según la gente de los comensales que se vayan a juntar. Y esperemos que les gusten y los saboreen a su gusto en este día tan entrañable para estar en familia y sobre todo con nuestros hijos.